amigos, ¿cómo están? Pues el día de hoy estoy muy emocionada, muy contenta y ya con muchas ansias de entrevistar y platicar con nuestra invitada de lujo. La verdad es que es una persona que recientemente conocí y fue por enlace de un amigo muy querido. Y bueno, pues estuve escuchando su programa, también nos va a platicar de todo lo que tiene de en foros, espacios que tiene como economista. La verdad es que vamos a aprender mucho en esta sesión de una manera muy amigable, como una plática con una amiga como lo es ella, y sobre todo porque tiene un expertise realmente impresionante. Miren, les voy a poquito, o sea, si les leo todo, me llevo aquí el programa, pero miren, tiene 31 años de experiencia como economista en el sector financiero y 21 años en medios de comunicación. Es analista de economía y mercados financieros, columnista en medios impresos como lo son El Economista y La Razón de México, y comentarista en Radio Imer y televisión como TV Azteca y Televisa. Es especializada en macroeconomía, política monetaria y mercados financieros al contado y en derivados. Entonces, bueno, pues ella es Iracema Vianey Andrés Daguinini, ahorita me corriges, Ira, de tu apellido. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Alicia, qué gusto estar contigo, platicar esta tarde de estos temas pues tan interesantes. Pero sobre todo me da mucho gusto estar contigo, platicar con las personas, contigo, tratando de aclarar más sobre estos temas del mercado financiero o de todo lo que tú me digas. Respecto al apellido, se debe de pronunciar Daguinini, pero mi papá nos acostumbró a que lo pronunciáramos Daguinini, como se escribe, para que no tengamos problemas en la escuela, y así lo pronuncio, Daguinini. Y realmente porque es un tema que en muchas instituciones y organizaciones y bueno, en fin, pues se debe de leer correctamente como se escribe, ¿no? Según nuestro idioma, pues en realidad se debería de leer como se escribe, pero pues sí hay algunas situaciones de pronunciación y bueno, y de algunos apellidos que provienen de algunas lenguas en donde, bueno, tienen una pronunciación muy especial, pero bueno, sí, ahorita me costó trabajo, pero bueno, Ira, pues muchísimas gracias, y pues me gustaría que empezáramos conversando por qué economista, Ira, por qué economista, en donde, y déjame compartirte algo. Yo tengo dos primos que son economistas, un hombre y una mujer. Y como que hay profesiones que sí están muy acentuadas en muchas ocasiones, como de género, ¿no? Es decir, una situación de decir ingenierías, ¿no? Ingenierías las ubicamos más pues, con los varones, ¿no? Y hay veces que dices 5 ingenieras en la clase, ¿no? Entonces es a veces como un poco extraño. Pero también ser economista ya se está diversificando muchísimo, ¿no? Y hay veces que no sé si todavía se llegue, y en tu generación que me podrías platicar, ¿cómo era en ese momento cuando tú te titulaste esa diversidad de género en estos estudios? Que a veces, pues sí, y ahorita vamos a hablar de eso que me contaste el otro día, que hay veces que sí, para abrirnos camino como financieras, como economistas, siendo mujeres, pues sí se complica, ¿no? En muchas ocasiones. Platícanos. Mira, yo creo que todo tiene que ver con la infancia. Yo recuerdo que para mí era una incógnita entender por qué mi papá siempre tenía dinero. O sea, yo veía que se cambiaba, o sea, traía ropa diferente, pero él siempre traía dinero. Eso era cuando yo era muy chica. Entonces no sabía, y para mí pues él siempre tenía dinero. La segunda incógnita fue, ¿por qué cuando íbamos al banco le daban dinero? O sea, ¿qué pasa? ¿No? O sea, él no está comprando y la gente le da dinero. Entonces, esas preguntas, pues me las fue explicando mi papá. Y entonces yo tenía 9 años y ya tenía mi cuenta de ahorros. Y ya sabía hacer un cálculo simple de intereses, ¿no? O sea, claro.
hacer mi cálculo de cuánto dinero me va a pagar la cuenta de amor, yo ya sabía hacer. Y fue un tema que siempre me gustó porque se manejó en casa. Ya cuando tuve que estudiar una licenciatura, mi primera opción fue actuaría. Yo vivía en la Ciudad de México. Actualmente radico en la Ciudad de México. Pero después, al entrar en la Universidad de México, que entré a la UNAM, me tuve que mudar de ciudad a Ciudad Juárez. Y en Ciudad Juárez no había actuaría. Entonces opté por administración de empresas. Sin embargo, creo que en el primer trimestre hice más amigos en la escuela de economía y además conocí al director de la escuela de economía y como que estaba muy orientada con la gente de economía, aun cuando no sabía yo cuál era las tiras de materias ni cómo estaba compuesta la disciplina. Finalmente me cambié de carrera y empecé a estudiar economía, que es muy diferente la escuela como la enseñan en los estados y principalmente en Ciudad Juárez a como la enseñan en la Ciudad de México. Y te voy a decir por qué. Empecé a trabajar a la par de estudiar la carrera y pasó algún tiempo y regresé a la Ciudad de México. Entonces quise revalidar mis materias y no pude revalidarlas porque la escuela que yo escogí, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, la unidad que yo escogí dijo que era imposible revalidarme materias. Entonces, no me quedó otra en ese momento más que empezar nuevamente la carrera. Y déjame decirte que pues las personas que me dijeron que era imposible revalidarme estaban en lo correcto. O sea, no tiene nada que ver una carrera de economía en Ciudad Juárez en aquellos años con la carrera de economía que yo estudié en la Ciudad de México. Pero fue una decisión sumamente acertada. Estoy fascinada con haber estudiado economía, de haber empezado nuevamente la carrera, porque tienen unas bases más sólidas hacia lo fundamental. No quiero decir que en provincia las carreras no estén bien orientadas, simplemente están orientadas a las necesidades de la región. Y en la Ciudad de México la carrera está más orientada a la parte fundamental de la economía. Y creo que es al momento de ya dedicarnos a la profesión de economía, del análisis, de ver todas esas variables que se entrelazan en la vida de una familia, de una empresa y de un país. Para mí la carrera es fascinante. Es una carrera social, pero que involucra ciencias exactas, historia, psicología, por supuesto la disciplina, todo el estudio de la escasez, todas las teorías económicas, vas a conjugar todo, absolutamente todo. Y creo que eso es lo fascinante de la carrera, poder entender cómo interactuamos personas, empresas, gobierno, la familia, el niño, el gusto de los consumidores, cómo interactuamos todo. Y eso me parece fascinante. Ahora, si eso lo llevamos a los mercados financieros, bueno, ¿qué te digo? Creo que también es fascinante entender cuál es todo ese movimiento en los mercados financieros, porque al final del día, pues, están interactuando directamente con la economía de un país y la economía de cada familia. Y me encanta esto. Ok, y sobre todo, ¿sabes qué? Yo en algún momento también lo evalué, estudiarlo, pero yo creo que la difusión y el acercamiento, con esta licenciatura y con esta especialidad no es tan común, por ejemplo, en las familias. O sea, y tú no me dejarás mentir, es mucho más fácil que tengamos a nuestro tío, a nuestro papá, que sea un contador o administrador, a que sea economista. La verdad es que sí es también una situación de poblacional, sí poblacional, en el sentido de cuántos contadores existen y cuántos economistas existen. Y esa cercanía que en muchas ocasiones se tiene es también el anhelo de saber qué quieres estudiar. Como tú lo dices, ¿no? Tú veías a tu papá, ¿no? Y en mi caso yo también veía a mi papá y por eso estudié
una licenciatura en contaduría por él, ¿no? No es que sea contador, pero sí es una licenciatura afín de relaciones comerciales que estudió en el Politécnico, pero es algo que nos define mucho, ¿no? La familia, lo que estamos viendo en casa y sobre todo la admiración, Ira. Porque cuando admiras a alguien, y en este caso yo creo que nos pasa igual, en este caso yo admiraba mucho a mi papá, y lo que tú decías, ¿no? Yo lo acompañaba al banco, yo tenía como ese contacto, aunque yo no lo agarraba y no lo manejaba, pero ya sabía que había dinero ahí, ¿no? Y que yo sabía que mi papá firmaba un papelito y le daban dinero, ¿no? Entonces, que eran esas famosas fichas de depósito o de retiro que te hacían firmar en aquellos tiempos. Entonces, es esa cercanía que se tiene. Pero sí, coincido contigo, esta licenciatura es muy, muy, ¿cómo lo podemos decir? Es muy amplia, es muy amplia en realidad, ¿no? Pero, por ejemplo, mi prima estuvo trabajando mucho tiempo en el INEGI como economista, ¿no? Y hay veces que dices, ¿qué tiene que ver? O sea, sí tenemos, yo creo que es falta de investigación por parte de las personas, sobre todo yo, al leer yo tu semblanza, decía, claro, un economista está en mercados bursátiles, está en derivados, está en casa de bolsa, está haciendo una semblanza o una nota periodística en El Economista, ¿no? O sea, yo imagino así al economista, ¿no? Pero realmente todas las ramas en las que puedes incursionar con esta licenciatura son muchísimas. O sea, muchísimas más de lo que nosotros conocemos. Y por eso quisiera, bueno, y qué bueno que nos dejaste y que nos compartiste un poquito de esa historia del cómo quisiste o elegiste, ¿no? Hiciste ese cambio. Y qué mal que en el sentido de ese tipo de revalidación, porque de verdad que hay gente y hay personas y hay estudiantes que de verdad dicen, ok, quiero direccionarme, quiero hacer, no en esta licenciatura, pero quiero revalidar ya lo que aprobé y estudié para otra licenciatura, pues que haya como ese tipo de obstáculos, porque en muchas ocasiones yo confío que es válido meter reversa y decir, esto no me está gustando, ¿no? Esto no me está gustando, porque de verdad, y como yo te he escuchado hablar en tu programa y como yo te percibo, es una gran pasión, ¿eh? Es una gran pasión la que tienes tú como economista y por todos los proyectos que haces, se proyecta esa pasión. Y entonces, qué bueno que ahora te tenemos entre nosotros como una gran economista. Y bueno, ya entrando en materia, lo que me gustaría saber es esas bases, o sea, esas bases en las que tú dijiste, esto es lo que me gusta hacer, ¿cómo sales al campo de trabajo, Ira? Porque de verdad que hay veces que tú pones licenciatura en economía y hay veces que como que te quieren encasillar en unos puestos o en unas colaboraciones a lo mejor que son más afines para contadores, ¿no? O otra licenciatura, y yo creo que debemos de potencializar también esa plusvalía que se tiene al ser licenciado en economía. ¿Cómo es eso, Ira? ¿Cómo fue esa tu entrada al mundo laboral y qué obstáculos te enfrentaste para ello, para estar en el lugar que querías estar? Bueno, fíjate que mi primer trabajo fue un banco, porque precisamente, o sea, regreso a la historia con mi papá, para mí ir a los bancos, pues era un ambiente muy bonito de trabajo, o sea, yo veía a las chicas muy arregladas, muy lindas, muy sonrientes siempre, ¿no? A toda la gente de mostrador siempre los veía muy sonrientes. Yo decía, yo voy a trabajar en un banco porque es un bonito lugar de trabajo, un ambiente que debe de ser, que debes de trabajar a gusto, pues para que todos estén sonrientes, ¿no? Claro. La realidad no es que viva uno mal en un banco, o sea, realmente no tiene que ver con que uno se la pase bien o mal, sino que sí hay una carga de estrés muy importante porque adentro de un banco todo el documento que tú manejas representa dinero. Entonces todos los empleados bancarios tienen un alto nivel de responsabilidad, ya sea el de cheques porque puede autorizar mal un cheque,
ya sea el de las inversiones, porque a lo mejor te puede pactar una tasa diferente a la que está manejando el banco, puede ser un error humano, ¿no? Ya sea la presión que tiene el cajero principal, aquel que maneja todo el dinero de la sucursal o del banco, ¿no? Porque la cuenta le tiene que salir exacta, o sea, ahí no hay margen de error, no puede existir margen de error, ¿no? Exactamente. Y ahorita que mencionas eso, Ira, yo creo que la confianza que hay cuando vas al banco, o sea, es que ellos no se pueden equivocar. O sea, cuando el banco se equivoca, de verdad dicen, es que esto es imposible. O sea, de verdad que tenemos así calibrados de error, de margen de error en una institución bancaria. O sea, yo creo que, pues como un cirujano, ¿no? Como esa cercanía a la perfección, ¿no? De hacer un corte casi perfecto al operarte, ¿no? Al salvarte la vida, en que en un segundo se eleva una persona o en un segundo le salvas la vida. Son ese tipo de acercamientos a la perfección de no errores, ¿no? Y que suceden, ¿no? Que a lo mejor no nos enteramos nosotros, pero que sí llegan a suceder, pero sí es muy complicado. Y lo que tú dices, una responsabilidad muy grande, porque en realidad la gente, pues, o ahí tiene todos sus ahorros, o tiene su quincena y va al día, ¿no? Y un error de dispersión de fondos, imagínate, ¿no? Que caiga a otro lugar, el pago de la nómina que no se llegue a hacer porque se cayó el sistema del banco, en fin, muchas cosas muy complicadas. Y entonces este fue tu primer trabajo en una institución bancaria, y de ahí cómo saltas a un área y cómo saltas también a ser columnista. Me imagino que pasaron algunos años, pero cómo es que saltas también a tener una columna, que no es nada sencillo en un periódico tan importante, y cómo saltas a medios, porque tú estarás de acuerdo, nuestro perfil es un poco más tras bambalinas, ¿no? Un poquito, digo, sí podemos ser extrovertidas y amigueras, ¿verdad? Pero ya el tener como el saber redactar, el tener la fuerza de una pluma, que también incluso te pone en tela de juicio si estás diciendo lo correcto, o que sí es tu opinión y que eso no le cae bien a toda la gente, ¿no? A lo mejor porque la opinión no es al 100% pues para todos, no es aplicable a veces para todos. ¿Cómo es que es ese cambio, Ira? Porque yo lo que veo es que eso es confianza en el conocimiento que tienes, experiencia acumulada y valor, porque hay veces que hay gente muy inteligente, muy capaz, y no tienen el valor de exponer así su opinión. Híjole, nunca había pensado en el valor, pero creo que sí tienes toda la razón, ¿no? Porque finalmente el resto de la audiencia, el que lee o el que escucha, va a decir, él lo dijo, ¿no? Entonces sí requiere uno de valor. Mira, pues después en el banco yo aprendí muchísimas cosas. Aprendí realmente a trabajar, a mejorar el compromiso con una empresa, o sea, entender que uno es parte de esa empresa y que uno debe de hacer las cosas bien. A mí me molesta mucho escuchar a la gente, yo aquí hacen como que me pagan y yo hago como que trabajo. Me molestan muchísimo, ¿no? Lo he escuchado muchas veces en diferentes empresas. No, uno se compromete para trabajar y se compromete para hacerlo bien. Si uno tiene unas necesidades diferentes, hay que hablarlas y buscarlas, y si no, buscar otro trabajo. Pero no llegar a esos puntos de que hago medio hago las cosas. Porque eso significa que uno dentro de sí es una persona mediocre, ¿no? Y conmigo no va eso. Entonces, sí me molestan esas frases. Entonces, yo aprendí muchísimo del banco. Aprendí de muchos puestos. En aquel entonces había un puesto que se llamaba comodín, que le daba vacaciones a todos los puestos, pero era a los puestos internos en las sucursales. Estuve yo pasé por algunos puestos dentro del banco, después pedí ser comodín, precisamente para estar en diferentes áreas. Ahí aprendí muchas cosas. Después pedí ser instructor, fui instructor del banco en Ciudad Juárez por algún tiempo en paralelo con mis funciones. Después crearon una plaza que era comodín
B, que era el comodín que le daba vacaciones a los gerentes, al área de fideicomisos, a otro nivel, ¿no? Que antes no existía. Entonces yo ahí aprendí mucho, pero también me empezó a gustar este tema de los mercados financieros y fue mi primer acercamiento con una casa de bolsa, porque en aquel entonces se crean las figuras grupos financieros, donde un grupo financiero debería tener tres figuras, ya fuera casa de cambio, banco y casa de bolsa, o seguros, casa de cambio y banco, pero tenía que tener tres figuras y el banco donde yo trabajaba tenía casa de bolsa. Empiezan a distribuirse a los instrumentos que ahora conocemos como fondos de inversión, antes no se llamaban así. Yo te puedo hacer, yo necesitaría mucho más tiempo para contarte toda mi historia. Bien. Tampoco vamos a aburrir a nadie, ¿no? Sí, pero qué interesante, ¿no? Que también ha evolucionado hasta el vocabulario financiero. Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, yo un día te podría, estaría padre que fuéramos a la Bolsa Mexicana de Valores, al museo, porque también podemos ver máquinas que se utilizaban antes en la banca. En esos tiempos, sí, claro. Estoy segura que los contadores también. Había unas sumadoras enormes que te marcaba uno todos los números y luego le daba a la tecla de suma porque nada más sumaban y restaban. Si querías multiplicar, ponías el número y le aplastabas la tecla de reproducir la suma y tenías que ir contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿no? Y no te estoy hablando de tantos años. No, yo creo que las nuevas generaciones han de decir, eso era hace 100 años y no tiene tanto. Yo tengo 50 años, estoy hablando de hace 30 años y existían esas sumadoras que usábamos en los bancos, que usaban los contadores, ¿no? Entonces, sí ha evolucionado mucho y sobre todo en los últimos años la evolución ha sido mayor y tiene que ver con la tecnología, que es correcto. Un tema importante que refiere al crecimiento y el desarrollo económico también. Bueno, como te das cuenta, es que todo está relacionado. Está todo relacionado, sí. Y qué bueno que nos platican sobre tu experiencia del banco, porque muchas personas, y yo también me incluyo, que lo oí en mi facultad, yo soy egresada del UNAM, que decían, ay, no, el banco no. O sea, no, hay que aprender. Nada más así a depósitos y todo y más, que pues eran de los puestos que más aspirábamos como estudiantes a ser cajeros. La verdad es que así empiezas. No, ánimo que ya llegué como gerente, ¿verdad? Entonces, y les hacían el feo, ¿no? Les hacían el feo y la verdad es que si tú tienes la actitud y tienes ganas de crecer y todo eso, como tú dices, o sea, vas escalando y vas empapándote de eso. Y quiero que entremos a ese fascinante mundo de cuando entras a esa, y qué bueno que entraste en una institución financiera en donde tenía casa de bolsa, que no era tan común en todos los bancos, pero tuviste esa fortuna. ¿Y cómo fue que lo descubriste? ¿Y cómo aprender el ABC, Ira? Que todo mundo ahorita está tan sediento porque todo el tiempo me están preguntando, y yo creo que a ti también te preguntan, que llegas de un momento de decir, ya no quiero que me pregunten. Pero pues es normal, ¿no? Es normal de que te pregunten cómo, digo, no es algo mágico y quiero que tú me lo aclares como economista tan, tan, tan reconocida y tan exitosa que eres, y la verdad es que es mi total admiración para ti, que nos vuelvas a decir esas palabras que me comentaste cuando nos conocimos y tuvimos ese Zoom juntas planeando esta plática. No hay cosas mágicas, no hay cosas de la noche en la mañana. No se van a hacer multimillonarios de la noche a la mañana. Y que tengamos en la referencia de esas variables de cuánto invertir, qué tiempo, qué riesgo, qué nos pudieras aconsejar ahí. Porque la verdad es que las personas quieren rápido las cosas y ganar mucho dinero con un capital muy pequeño en muchas ocasiones. Okay. Ahorita voy para allá, te cuento nada más rápidamente dos cositas y me voy directamente a sí. La diferencia. El ahorro, la inversión y por qué no nos convertimos en millonarios de la noche a la mañana. Todos queremos eso, ¿no? Pero nadie compra un boleto de lotería, ¿no? Además, en el boleto de lotería, pues tiene que ver mucho la probabilidad y tampoco nadie te garantiza que lo compro hoy. Hoy es martes, hoy hay el sorteo, lo compro el lunes y me lo gano el martes. Tampoco es tan fácil, ¿no? Pero bueno, regresando
poquito al banco, te digo que salieron los fondos de inversión, los primeros fondos de inversión, y entonces el gerente llegó y dijo, tenemos nuevos instrumentos en el banco y los tenemos que colocar, y se llaman Incomex. Y pues yo dije, ¿y pero qué es eso? O sea, ¿cómo voy a ofrecer algo que no conozco? Y por eso te lo quiero contar, ¿no? Por esa reflexión. ¿Cómo voy a ofrecer algo a mis clientes que yo no conozco? Yo no sé qué es eso. Ah, no, pues mira, aquí puedes invertir de esta manera. ¿Pero qué es eso? ¿Sí? Entonces, la información que me dieron en ese día para mí fue muy básica. Y yo hablé a la casa de bolsa y les dije, pues yo soy Iracema, estoy en tal sucursal y quiero conocer más de estos fondos porque no entiendo cómo funcionan. No sé, o sea, de dónde salen esas características o a qué se deben y necesito entenderlo para entonces yo poder transmitir el conocimiento a mis clientes. Me recibe la casa de bolsa y es cuando conozco lo que es el mercado accionario. De ahí es cuando conozco el mercado de capitales, entiendo que son los bonos, que era algo que yo ya negociaba porque para ese entonces yo estaba ya como funcionario de inversiones en el banco. Y ahí conocí ampliamente lo que es el mercado financiero y me enamoré del mercado financiero, de todas las opciones que existían. En aquel entonces no era tan fácil participar en el mercado financiero. En el mercado de capitales, comprar acciones, no, eso no era fácil. En aquel entonces, hace 30, ya 25 años, porque algo que acabas de decir para las personas que están terminando una carrera y que desprecian un puesto de cajero en un banco, no. Yo fui cajero al público, así en un mostrador, fui cajero, después fui cajero principal, contador, comodín, ejecutivo de inversiones, instructor de banco, ¿no? Pero también fui un colocador de acciones y mercado de dinero dentro del banco. Entonces, uno, y eso está resumido en 6 años, en 6, 7 años que yo trabajé en banco. Entonces, puedes aprender, y además al principio, cuando uno sale de la carrera, lo que uno necesita es aprender, tener la experiencia, y de verdad, yo siempre he recomendado el banco, ¿no? Ahí vas a aprender. Después del banco, yo trabajé en una maquiladora en el área contable, y ahí yo llevaba la contabilidad de costos. Contabilidad de costos y hacía la previsión de la planta para, pues, anual o mensual, según me la fueran pidiendo, las previsiones de dinero, y también llevaba las cuentas de los bancos para México y en Estados Unidos, porque la maquiladora era estadounidense, estábamos ubicados en México y también tenía relación con las agencias aduanales para hacer toda la importación de los productos al interior de México. Después yo me vengo a vivir a México, regreso a la Ciudad de México, regreso nuevamente a la universidad y en ese inter, trabajé un año en la Secretaría de Hacienda, precisamente en un área de aduanas, secciones y garitas. Después de eso, pues veo que tengo que regresar a la escuela y me entero que no me revalidan las materias y pues digo, no, no importa, tengo que empezar nuevamente la escuela y me gustó el plan de estudios de UAM Xochimilco y aclaro que es Xochimilco porque es una unidad que está dedicada a tratar de formar investigadores, que es diferente a las otras unidades de UAM y de muchas escuelas, ¿no? Y esa parte de la investigación lo que te brinda es el gusto por la lectura, pero después se te vuelve costumbre o es fascinante leer porque solo el que lee sabe más con claridad y eso es lo que hace la diferencia, el que uno lea. Cuando no lees, cuando escuchas, estás escuchando la opinión de alguien. Cuando claro. Tú lees, tú formas tu criterio, formas tu claro. Idea, tienes el conocimiento y tienes la capacidad de transmitir. En ese momento que regresé a la escuela dije, bueno, yo necesito trabajar porque no me puedo, yo ya me sentía grande, ¿no? Y dije, no puedo dejar de trabajar porque me voy a perder en el mercado laboral, tenía 27 años. 27. Y ya, según yo, ya estaba muy grande y no podía perder más tiempo. Y
Y entonces encontré una plaza de 4 horas en el periódico El Economista, en el área estadística. Dije yo, sí, está bien, trabajo en un periódico estadístico, economista, en el Economista, voy a estudiar economía, ahí voy a ver cosas de economía, las voy a complementar con la carrera y todo perfecto, ¿no? La verdad es que la carrera es muy pesada por la carga de lectura que nos dejaron en aquel entonces. Me preguntabas en un inicio cómo eran los grupos. En UAM los grupos son de 20 personas y eso permite pues, que el maestro realmente le brinde la atención al alumno, aunque en el plan de estudios que yo tuve, que es un grupo, el maestro no expone la clase. Uno tiene que llegar con la clase preparada, te la preguntan. Te los preguntan a todos, hay grupos que a lo mejor no completamos los 20, o sea, el 20 es la capacidad máxima. Tuve muchos grupos de 10, 12, 13, 14, hasta ahí más o menos, ¿no? Y ya los grupos grandes eran los de 20 alumnos, ¿no? Pero en general son grupos pequeños. Entonces, te preguntan la clase, pues porque la clase dura 2 horas, ¿no? Entonces te van a preguntar y tienes que pues responder y bueno, la función del maestro es de observar si no entendieron los conceptos, se los va a explicar, pero si la mitad del grupo sí lo entendió, quiere decir que la otra mitad pues no estudió y ahí regañan, ¿no? Pero esa carrera pues siempre va acompañada con una investigación, los 12 trimestres y eso pues te fortalece en toda la lectura y el adquirir mucho conocimiento. Pero bueno, empiezo yo a trabajar en el área de estadísticas, empiezo a tener más conocimiento, ya conocía yo lo que es el mercado de dinero, el mercado de capitales, las acciones ya eran conceptos que los tenía muy claro, sabía perfectamente graficar, sabía muy perfectamente bien lo que eran las estadísticas, hacer variaciones, o sea, cosas muy básicas, ¿no? Así, realmente muy básicas de estadísticas, sabía lo que era la desviación estándar, digo, lo básico de las estadísticas, pero lo sabía bien y le funcionaba al periódico en esa área estadística y de repente me invitan a escribir, ¿no? Textos muy cortos y al poco tiempo me invitan a coordinar la no, primero me invitan a tener una columna que hablara del mercado accionario y efectivamente el primer día dije yo que no, me daba miedo escribir, o sea, ¿de qué voy a escribir? ¿Qué voy a decir? Y mi jefe en aquel entonces me dijo, no, vas a escribir porque estás estudiando una carrera de economía y necesitas escribir y necesitas compartir todo lo que tú sabes, ¿no? Entonces empecé a escribir, pero el primer día, pues sí, me costó muchísimo trabajo soltarme. Era la duda de si lo estoy haciendo bien, si el que lo va a leer está de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, ¿no? Muy, muy complicado el primer día. Pero después del primer día, después las ideas fluyen todos los días. En aquel entonces yo escribía a diario y al año me ofrecían coordinar la sección que todavía se llama Termómetro Financiero, que pues finalmente pues recopila toda la información de mercados financieros y ahí es cuando yo hago en mi semblanza esa aclaración de que escribo de mercados al contado y mercado de derivados, ¿no? Porque una cosa es la operación que realizamos hoy, como el tipo de cambio, hoy compro dólares, o sea, me entregan dólares, entrego pesos, pero hay otra operación que es la de los contratos derivados, donde yo inicio un contrato hoy, doy una prima o aporto un monto representativo, ¿no? Se va a liquidar en el futuro, ¿no? Entonces, hay que entender también todos esos mercados. El mercado de derivados está pensado para minimizar riesgos, más que para la inversión. Muchas personas quieren invertir ahí, pero vuelvo a lo mismo. Uno debe de tener conocimiento de todos los instrumentos que existen en el mercado. Ahora, Si a una persona que quiere invertir me está escuchando y dice, no, pues dicen que hay muchos instrumentos y además yo tengo otro trabajo y tengo hijos y tengo otras actividades, eso es imposible. No, en las casas de bolsa, en los bancos, hay las personas que conocen todos estos instrumentos y son los que los estarán dirigiendo para tener una buena inversión.
No están solos, ¿no, Ira? No están solos, o sea, deben de buscar ese acompañamiento porque la gente quiere hacer muchas cosas de iniciativa propia, pero ustedes tienen un camino ya recorrido, ¿no? Aparte que ya tienen una profesión, estudios y todo lo que involucra ese título universitario, las personas que están en el día a día con esas actividades, pues son, hay que dejarnos acompañar y dirigir. O sea, la gente quiere hacerlo, ver unos 2, 3 videos en YouTube. Eso, ¿no? ¿En qué momento irá? O sea, nos estamos convirtiendo en ese tipo de que ya todo lo quieren buscar en un tutorial de YouTube y así no se aprende. O sea, a lo mejor, pues cosas muy básicas de cómo, no sé, cerrar la ventana de una computadora, pues ya ahí le buscas, ¿no? En internet y todo. Pero inversiones, o sea, sí, leyendo, estudiando y todo. Pero en tutoriales, como tú dices, o sea, no lo vamos a hacer nosotros. Los expertos lo deben de hacer. Uno debe de tener idea de qué es lo que le está ofreciendo el banco. O sea, yo no puedo llegar y decirle al banco que quiero invertir y que el banco o la casa de bolsa o el representante tome la decisión por nosotros. Por eso es que debo de saber qué es lo que me están ofreciendo. Por eso mencionaba yo y me tardé un poquito en explicarles en mi vida laboral. Cuando a mí me dijeron, tienes que vender este instrumento, ¿qué es lo que estoy vendiendo? ¿Qué es lo que estoy ofreciendo? ¿Cómo voy a ofrecer algo que no conozco? Y claro, busqué experto, ¿no? Entonces, ahora que yo soy el inversionista, si yo llego al banco y me ofrecen un fondo de inversión, que la chica que me está ofreciendo el fondo de inversión, que me explique qué es un fondo de inversión, ¿no? Para saber si yo estoy de acuerdo, si me gusta, no me gusta, si es lo que yo estoy buscando, si estoy de acuerdo con los plazos, ¿no? Pero no sé, quizás a lo mejor si es, qué es una tasa de interés, un fondo de inversión y todos estos instrumentos que se operan en el mercado financiero. Y bueno, y si me permites, creo que era la otra pregunta y ahora te quiero platicar de esto. Primero que nada, quiero hacer una diferencia entre el ahorro y la inversión. O sea, ahorro es que vamos a disminuir nuestro gasto. ¿Cómo lo vamos a disminuir? Y esto es básicamente en el consumo. Puedo cuidar el consumo del agua, la luz, la ropa, el calzado, y ahí voy a tener un menor gasto y quiere decir que tengo un poquito de más dinero disponible y ese dinero lo puedo poner en el cochinito. Esa es la primera forma en la que voy a ahorrar. Pero cuando yo guardo el dinero en el cochinito, estoy perdiendo poder adquisitivo, ¿no? Porque el dinero no tiene la misma capacidad de compra en el tiempo. O sea, lo que yo pude comprar hace un año con 100 pesos, no lo puedo comprar en el presente con el mismo valor, con los mismos 100 pesos. El billete tiene una denominación y la denominación no pierde valor, ¿no? Pero los bienes que compramos, esos sí pierden valor o aumentan de precio, cualquiera de las dos. Por eso es que si yo tengo monedas de 50 centavos, yo voy a ir al banco así con mis 3 costales y los van a sumar y me van a dar el valor del peso, o sea, el valor de la moneda. Pero con esos 3 costales de 50 centavos, quizás hace un año compraba, no sé cuánto equivale un costal de 50 centavos. Digo, claro, no, imaginemos, vamos a suponer, no sé, de verdad. Interesante, pero que no sé, a lo mejor la despensa de la semana, ¿no? A lo mejor con esos 3 costales, 2,000 pesos, 3,000 pesos. Vamos a suponer unos 2,000 pesos, ¿no? A lo mejor hace un año con 2,000 pesos, pues me compraba 15 artículos en el supermercado, no más, a lo mejor 30 artículos en el supermercado y a lo mejor hoy, en el presente, a lo mejor nada más compro 22 artículos en el supermercado. Ok. Entonces, el billete no pierde su valor, pero los productos suben. Entonces, el poder de compra es el que se reduce. Entonces, si tenemos el dinero en el cochinito, el dinero ahí está y al billete no le va a pasar nada, pero no tenemos la misma capacidad de compra. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el ahorro y la inversión? En la inversión lo que buscamos es que mi dinero genere dinero. Vamos a poner a trabajar ese dinero que tenemos en el cochinito, lo sacamos, lo llevamos a una institución donde nuestro dinero genere dinero. Y aquí ya estamos hablando de la tasa de interés. ¿En qué vamos a invertir? Pues no nada más invertimos en dinero. Yo te puedo decir que podemos invertir en nuestra educación o en la salud.
O sea, si yo invierto en educación, estoy mejor preparada ante la vida, ante las competencias laborales, pues quizás en este momento soy la cajera del banco, ¿no? Pero con conocimiento, con educación, con certificaciones, pues llegaré a ser, a tener un puesto mucho más alto, con mayor responsabilidad y también conlleva a una... A mayores ingresos. Ahí estamos viendo que el dinero me genera dinero. Hoy invierto en educación y en el futuro eso me va a redituar. También puedo invertir en salud, ¿no? Lo puedo hacer de diferentes maneras. Si yo invierto en salud, bueno, la primera podría ser y la más fácil, y además la que no me cuesta dinero, pues es cuidar mi alimentación, limitarme las grasas, azúcares, sales, y hacer ejercicio, y con eso puedo tener una buena salud, y en consecuencia no tengo que ir al médico, no tengo que gastar en medicinas. O bien, si invierto en salud, también puedo contratar un seguro de gastos médicos mayores, que ahorita estaré pagando una prima, no lo sé, de 2,000 pesos, y es con esos 2,000 pesos quizás me cubre una operación de apéndice que a lo mejor cuesta 50,000 pesos, ¿no? También estoy invirtiendo en mi salud. Y el dinero es, vemos cómo me proporciona un mayor bienestar en un periodo de tiempo, no es inmediato. Pero también podemos invertir en bienes raíces, y muchas personas dicen, es mejor invertir en bienes raíces que hacerlo en los bancos, porque en los bancos hay mucha incertidumbre y además en bienes raíces es seguro que voy a ganar. Sí, es seguro que vas a ganar en el largo plazo. ¿Sí? Yo compro una casa hoy, necesito, en la Ciudad de México veo que hay departamentos que dicen desde 3 millones de pesos, ¿sí? Uh-huh. No creo que muchas personas que nos están escuchando tienen ahí en su cochinito, en su cuenta de cheques, 3 millones de pesos ahí esperando a ver qué compro. Una vez, de ociosos ahí, mira. Pero bueno, puedo comprar mi departamento, me va a costar 3 millones más la escrituración. Y efectivamente, si yo lo quiero vender mañana, a lo mejor lo puedo vender en 3,100,000. Y si yo lo quiero vender dentro de 10 años, pues a lo mejor cuestas 6 millones efectivamente invertir en bienes raíces. Pero en el largo plazo es cuando me dan los rendimientos, ¿no? Claro. Pero necesitaba 3 millones para invertir, ¿no? Para el departamento. La otra es adquirir un crédito hipotecario, comprar un departamento. Me voy a tardar 20 años en pagarlo y en el año 21 ya lo puedo vender, ¿no? Pero lo invertí con mensualidades de 15,000 pesos, por decirlo. Mm-hmm. Bueno. Es correcto. La otra forma de invertir es en el mercado financiero. ¿Y qué es el mercado financiero, no? Bueno, pues ahí se van a negociar una variedad de activos financieros y esos activos estarán comprendidos en instrumentos financieros, y los instrumentos financieros es aquello que yo puedo ir a comprar, que tiene un nombre, que cuando yo llego al banco no me dicen qué instrumento quieres, sino que me ofrecen un pagaré, una cuenta de cheques, una nómina. Hay nombres, ¿no? Pero el nombre general son instrumentos financieros. Bueno, hay diferentes tipos de instrumentos. Son aquellos que se llaman de liquidez o a la vista, que son como las cuentas de cheques o las cuentas de nómina, que no me pagan intereses y que posiblemente me cobren comisiones. Entonces, cualquier persona me podría preguntar, bueno, pues si no me pagan intereses y me cobran comisiones, mejor dejo el dinero en el cochinito. Correcto. Bueno, yo diría que no. No, pero peligroso también, de que te lo roben. Deja de la pérdida de adquisición, el asalto, ¿no, Ira? Exacto, esa es la otra parte. Hemos visto que hay casas que se queman, ¿no? Ah, sí. El colchón, por algún error, también se quemó, ¿no? Llegan los asaltantes. O simplemente desapareció el dinero como por arte de magia, ¿no? Entonces es mejor tenerlo en la cuenta de cheques, que efectivamente no me paga un interés y que posiblemente me cobre una comisión, al riesgo de tenerlo en casa y que se pueda perder por alguna razón, ¿no? Entonces es mejor. Entonces tenemos la cuenta de cheques, las cuentas de nómina. Pero después de esas cuentas que no me generan intereses, entonces ya vamos a empezar a platicar de esas cuentas que resultan más atractivas y que realmente me van a pagar intereses por yo tener el dinero en el banco. Hay dos clasificaciones importantes, la renta fija y la renta variable. Uh-huh.
En la renta fija, el nombre me lo indica, son instrumentos o cuentas de inversión que me ofrecen plazos fijos con tasas fijas, ¿no? O sea, ustedes lo pueden ver en televisión porque lo anuncian, ahora con las redes sociales también lo anuncian. Invierte en, voy a decir un banco, no es mi preferencia, ni quiero tratar de orientar a alguien a que vaya a ese banco, es el primero que se me ocurrió. Tú invierte en Banorte 6 meses y te pagamos el rendimiento de 8 meses, ¿no? Bueno, ahí lo que me están pidiendo es que deje mi dinero ese tiempo, que no lo mueva, o sea, no lo voy a utilizar para nada y ellos me van a pagar la tasa de interés que están prometiendo. Yo les aseguro que así va a suceder. Uno debe de tener esa confianza en que los bancos, cuando ofrecen estos pagos, así va a suceder. O sea, el banco no... La función del banco es captar dinero de los ahorradores para prestarlo a las empresas, ¿sí? Y en el diferencial de tasas, ahí está su ganancia. De tal manera que su objetivo no es defraudarnos. Ellos tienen muy claro cuál es su negocio, ¿no? Y son instituciones totalmente seguras, además de que están reguladas por la Comisión Nacional Bancaria de Valores y por la Secretaría de Hacienda. Y eso nos da una garantía de que así va a suceder, ¿sí? El sistema financiero mexicano es un sistema muy, muy claro, muy robusto y muy bien estructurado. México tiene un sistema financiero que lo puede presumir en el mundo. Y en términos generales, el sistema financiero del mundo funciona de la misma manera y es serio. Que se han dado quiebras de algunas instituciones, sí, pero existen seguros para esa situación, que también están contempladas por el gobierno o por el mismo sistema financiero. Claro. Por eso les digo que ustedes pueden estar seguros de que si uno deposita 10 pesos en el banco y el banco lo aceptó, ahí van a estar esos 10 pesos. Así no paguen intereses, ahí van a estar siempre. No importa el tiempo, ¿sí? Pero bueno, regreso a lo que son plazos fijos y tasas fijas. Esto funciona así como se los acabo de decir. El banco te dice, tú deja tu dinero X tiempo y yo te voy a pagar tal tasa de interés. Y así sucede, ¿no? ¿Y qué es lo que conocemos por instrumentos, los más recurrentes, hablando de plazos fijos y tasas fijas? El pagaré bancario y los CETES, ¿no? Eso es, estos dos instrumentos los vamos a encontrar en todos los bancos. CETES no, los CETES los encontramos o los podemos comprar en una página que es CETES Directo. En Google, CETES Directos, va a abrir toda la pantalla, va a desplegar toda la información, tiene mucha información. Lo más interesante es CETES Directo, bueno, hay dos cosas muy interesantes en CETES Directos. Una, que tienes un chat que te van guiando con todas tus dudas, ¿no? En la apertura de la cuenta. La otra razón muy interesante de CETES Directo es que replica la subasta de valores gubernamentales que realiza la Secretaría de Hacienda a través del Banco de México. Y uno dice, ¿qué es eso? O sea, ya de que me... Ya me perdí. Sí, pues sí, porque digo, tú y yo, pues bien o mal tenemos la formación, pero una persona normal le dices eso y dices, no, ya no, mejor ya no. Ya mejor que mi cochinito. Vamos al cochinito, pero acuérdense que no, porque se puede perder, quemar o pasarle algo al cochinito. Valores gubernamentales. Sucede que el gobierno tiene la necesidad de pedir prestado. Eso sí lo hemos escuchado muy seguido porque todo mundo ataca al gobierno porque se está endeudando, ¿no? Eso sí lo sabemos. Nada más que déjenme decirles que el gobierno cuando pide dinero prestado, pues lo hace a la población, a nosotros, ¿no? Así lo hace. Nada más que no viene y nos toca a cada puerta de cada familia, oye, me prestas pues lo que tengas, o sea, lo que puedas, ¿no? Tú dame 1,000, te enfrente 500, o sea, no es así. Lo hace a través del Banco de México. El Banco de México es la institución que regula toda la oferta monetaria o la cantidad de dinero que existe en el mercado a través de los bancos. A través del banco hace la colocación de la deuda. Entonces el gobierno dice, hoy necesito 100 millones de pesos. La Secretaría de Hacienda lo autoriza, se lo da al Banco de México. El Banco de México convoca a todos los bancos
les dice, tenemos, el gobierno necesita 100 millones de pesos y va a pagar una tasa de interés del 6.90%, ¿sí? Es lo mismo, tratemos de entenderlo de esta manera. Alicia, yo le pido a Alicia ahorita 100 pesos y prometo pagarle el 6.90%. Alicia dice, sí, te lo presto y yo prometo regresarles los 100 pesos en un mes más un 6.90%. Igual sucede con el gobierno. El gobierno sale a través del Banco de México, a través de los bancos, y ofrece pagarnos 6.90, que es cuando nosotros vamos al banco y contratamos un pagaré bancario. Eso es. Nosotros le estamos prestando al gobierno, ¿para qué? Para que el gobierno pueda seguir construyendo carreteras, escuelas, presas, nos ponga alumbrado público, y todas las necesidades de la comunidad. El gobierno va a cubrir con ese dinero, va a cubrir todas las necesidades de la comunidad. Pero nos va a pagar un 6.90%. Ahora, si yo adquiero un pagaré bancario, yo les aseguro que no va a ser un 6.90%, va a ser una tasa inferior, porque el banco tiene la capacidad de modificar esa tasa que le está ofreciendo el banco de México al banco, a la banca comercial, los bancos que nosotros conocemos, Banorte, BBVA, Bepormar, Banamex, o sea, todos esos bancos comerciales. Banco de México es una institución reguladora y controladora. Con Banco de México directamente no invertimos, o no invertíamos en el pasado, porque desde hace aproximadamente unos 10 años ya, me puedo equivocar, decidió que así como hacía llegar esa solicitud de crédito a través de los bancos a toda la población, decidió que la población participara directamente de esa tasa de interés que le estaba ofreciendo a los bancos, ¿no? Porque el banco, cuando yo llego, no me ofrece un 6.90, a lo mejor me ofrece un 5. O sea, y hay una gran diferencia, ¿no? Por eso es que existe esa página de CETES directo. Yo puedo entrar y contratar un CETE, igual me va a ofrecer diferentes plazos, 28 días, 91, 182 y 364, más un bono que lo puedo contratar a un día. Además, puedo hacer tandas dentro de esta página del Banco de México, que simplemente es, en lugar de que haga una tanda con mis compañeros de oficina, esos mismos 100, 200 pesos que me comprometo a entregar a la semana, pues simplemente me los van retirando de mi cuenta de cheques, así cada semana o cada 15 días, mis 200 pesos. Y al final voy a hacer un ahorro. Bien, yo les recomiendo a quienes es la primera vez que van a invertir, que sí, que se acerquen a contratar cualquiera de estos dos instrumentos, para que conozcan cuál es el mecanismo, cómo es que me pagan, cuál es esa diferencia que no explicó Iracema, y que cuando yo fui al banco me dijeron, ah, pero tiene este detalle, ¿sí? Porque tenemos que conocer qué es lo que estamos haciendo, tenemos que saber qué está pasando con nuestro dinero, que son nuestros ahorros, ¿sí? Bueno. En términos generales, eso es la renta fija. Tengo un plazo fijo, una tasa fija de interés, pero también existe la renta variable, y en la renta variable está toda la operación que se realiza en la Bolsa Mexicana de Valores, en los mercados internacionales, y ahí se van a negociar bonos también de gobierno, pero de largo plazo. Ahorita les hablé de plazos de 28, 91, 182 días, 364 y un bono de un año. Ah, de un año. Sí, pero el gobierno también hace emisiones de largo plazo, ¿no? Hay bonos de 3 años, 5 años, 10 años, 20 años, 30 años, y también negocia bonos referenciados a las UDIs, ¿sí? Son diferentes instrumentos que tiene el gobierno para hacerse de dinero, que en términos generales es dinero que se va a recaudar con un fin
es vote por quien considera que lo va a hacer bien, porque esa es obligación del gobierno, ¿no? Administrar bien los recursos que... entonces existe este mercado donde la operación es diaria, las empresas pueden ir a emitir deuda, no nada más el gobierno puede emitir deuda, sino las empresas pueden ir a emitir deuda. De esta manera ellas se hacen de recursos, pero también prometen pagar un interés por ese préstamo que se les va a hacer. Y también las empresas, hay otras empresas que en lugar de emitir deuda deciden compartir parte de su empresa con el público inversionista. Es como si vendieran una parte de su empresa y a las familias, a ti, a mí, a toda tu área que trabaja contigo, nos están invitando a ser parte de esa empresa. O sea, de verdad, todos queremos ser emprendedores y tener un negocio. Y tan fácil que es ir al mercado bursátil, a una casa de bolsa y comprar acciones de la empresa que te guste, Coca-Cola. Coca-Cola tiene años en el mercado, ha sido líder en la venta de refrescos. Es un negocio establecido con ventas crecientes que le encuentra la vuelta cuando no puede vender, cuando inició la campaña de no tomemos tanta azúcar. Ah, bueno, pues entonces ahora vendo agua, ¿no? O sea, son negocios que ya saben cómo ganar. Y yo puedo ser socio de Coca-Cola si compro acciones de Coca-Cola. Puedo ser socio de Liverpool si compro acciones de Liverpool, porque Liverpool en algún momento, en lugar de financiarse a través de un banco, de ir y pedir un crédito a un banco, acudió al mercado bursátil y se hizo de recursos. Y nosotros podemos ser parte de los socios, del grupo de socios de Liverpool comprando acciones y nos van a dar un rendimiento en esas acciones. Pero como todas esas acciones y bonos de los que les acabo de comentar, ya hay más instrumentos en el mercado financiero, pero básicamente esos dos, que son los que más conocemos, se van a estar negociando todos los días, todos los días, todos los días, pues para poder saber cuál es el rendimiento que tuvo esta emisión de deuda o esta emisión de acciones, pues tenemos que tomar el precio de origen o de origen del día de que salió al mercado o el primero de enero para tener una referencia y poder hacer un cálculo de variación de precios. Y a veces son negativos, a veces son positivos, ¿no? Y por eso le llamamos la renta variable, porque quizás hoy consulto las acciones de Liverpool y cayeron, pero quizás a mediados del próximo mes obtengo yo una ganancia en 15 días del 10%, ¿no? Pues eso es una maravilla, porque ahorita les estaba yo diciendo que CETES me va a estar pagando 6.90%, pero esta es una tasa anualizada, ¿no? Y en cambio, a lo mejor el Liverpool en 15 días a lo mejor me paga 10%. Bueno, pero realmente no sabemos cuánto nos va a pagar Liverpool o cualquiera de estas acciones, porque si bien las empresas son empresas muy grandes, con ventas importantes, que cotizan en un mercado, bueno, esa particularidad de que cualquier persona puede comprar esas acciones, pues está hablando de que es una población, sí es finita, pero es una población muy grande, muy amplia, que puede comprar acciones, comprar y vender acciones. Y esa compra-venta, no sabemos a qué precio la van a vender o comprar mañana, a qué precio están dispuestos a hacer la operación. Por eso es que es difícil saber o garantizar, sobre todo eso, garantizar que en X tiempo vas a tener un rendimiento del equiparable a CETES. Yo no te puedo garantizar que las acciones de Liverpool, que fue las que mencioné ahorita, me van a pagar en un año 6.90 como lo hace CETES. No te lo puedo garantizar. No, tanto pueden subir como bajar, por eso es variable, ¿no? Y el riesgo es mucho más alto. Por supuesto, el riesgo es mucho más alto. Sin embargo, cuando yo empecé a hablar de inversiones, te hablé de la educación, la salud y las bienes raíces, donde los beneficios los veríamos en el largo plazo,
¿no? Y sucede lo mismo con la renta variable. Los beneficios, si queremos tener beneficios positivos, tenemos que esperar un largo plazo para obtener esos beneficios positivos. Y viendo gráficas de la bolsa, que te los voy a compartir en algún momento para ver si tú los puedes compartir con tu audiencia, podemos ver que la bolsa, voy a tratar de simular aquí un gráfico, no vamos a suponer que aquí empieza la historia, y tiene este comportamiento así, de repente cae cuando tuvimos una crisis y se recupera y aquí le cuesta trabajo, pero sigue subiendo. Esta es la historia. Al final del día estaba aquí y terminó arriba. Esa es la historia del largo plazo. Y por eso se desarrollaron instrumentos que se llaman fondos de inversión. Los fondos de inversión lo que hacen es agarrar un poquito de deuda, un poquito de acciones, vamos a ponerle también un poquito de divisas, ¿no? Porque las divisas tienen un precio, el peso tiene un precio respecto a otra moneda. El dólar tiene un precio en México, ¿no? Con 20 pesos, alrededor de 20 pesos, compramos un dólar, ¿no? Hay días que el tipo de cambio está a 19.80, pero hemos tenido sesiones que el tipo de cambio está a 25 pesos. Eso quiere decir que si me voy a Disneylandia con mis hijos, pues tengo que considerar pagar dólares a 25 pesos, ¿no? Es correcto. Entonces, el precio de las monedas también fluctúa. Entonces, los fondos de inversión, eso es lo que hacen. Agarro un poquito de cada uno, de esta manera trato de minimizar el riesgo y trato de darte las mayores ganancias posibles, ¿sí? Claro, a lo mejor en un año pasó algo que no me dieron, me dio igual que CETES, y cualquiera puede decir, no, pero me está dando lo mismo, ¿no? Ah, bueno, pues sí, el primer año a lo mejor te dio lo mismo, pero no perdiste, qué bueno que no perdiste, ¿no? En ninguno de los dos perdiste. Pero en el largo plazo siempre tendrá un rendimiento mayor una renta variable que una renta fija. Y esto es lo que deben de conocer en términos generales todas las personas que quieren invertir. ¿Cuál es la diferencia entre la renta fija y la renta variable? Pero no nada más hay fondos de inversión, también existen los fondos de retiro. También son muy interesantes porque están pensados para que las personas no pierdan dinero, porque es dinero que está destinado para su jubilación, para utilizarlo después de la jubilación, ¿no? Y también podemos hacer compras directas de acciones, pero esto involucra un poquito de más capital. Otra cosa que te quiero comentar es que en el pasado, para participar en la renta variable, pues mínimo, en el pasado, te estoy hablando hace 15 años, por lo general necesitabas 200 mil pesos, más o menos, para poder participar en estas cuentas de renta variable, ¿no? Para poder hacer compras directas de acciones. Hoy en el presente hay bancos que con 100 pesos puedes abrir una cuenta. De tal manera que no tenemos una razón para decir no quiero, no puedo. Sí podemos, y lo importante es aquí que quieran hacerlo, que quieran que su dinero genere dinero, que yo los invito a que tengan un hábito del ahorro, así como nos lavamos los dientes, comemos todos los días, ¿no? Nos peinamos, así debemos de tener un hábito del ahorro. Las cuentas se pueden abrir con 100 pesos, así es que podemos ahorrar en 15 días otros 100 pesos, en una semana otros 100 pesos, a lo mejor no me dio tiempo de ir al banco, ahora no necesitas ir al banco, hoy existen aplicaciones de los bancos o de empresas financieras que no son bancos, que hoy las llamamos las fintech, donde puedes hacer todas tus transferencias por teléfono. La tecnología ha sido muy importante en todo este proceso de desarrollo del sistema financiero, pero también muy importante para acercar a toda la población a que participe en el mercado financiero. Entonces, no hay por la cual no podemos ahorrar y sobre todo no dejemos de invertir. Claro, y comulgo totalmente con todo lo que nos comentas, porque pues queremos dar, y es como cuando empecemos a caminar, o sea, queremos correr y saltar y todo antes de gatear, y es algo de aprendizaje. Ahora, es una realidad
y ahorita con esto cerramos y me gustaría que nos dieras tu punto de vista, con una inflación histórica como la que estamos teniendo ahorita y que nos quede claro que la inflación es lo que va a mermar esa pérdida de poder adquisitivo, porque todo sube, ¿no? Y yo creo que nos lo decían así en la escuela cuando estábamos pequeños y no alcanzábamos a dimensionar qué era la inflación, ¿no? El decir, como tú lo dijiste, ahorita tienes 10 pesos o 15 pesos y compras un refresco de lata, ¿no? Lo podemos decir así, pero al año siguiente sales con tus mismos 15 pesos y el refresco cuesta 15 con 10 o 15 con 15 centavos y ya no te alcanza. Entonces, precisamente porque suben los productos, precisamente por esa inflación, ¿no? En donde los costos y este acuerdo de algunas empresas que se acaba de tener de mantener los precios en algunos productos básicos, pues también está mermando a las empresas, ¿no? Porque si sube la gasolina o si sube los insumos para que ese producto llegue a los hogares, ¿cómo puedo mantener mi precio igual, ¿no? O sea, sí es difícil, por supuesto, toda la población queremos que no suban los precios, pero el cómo fabricarlos, los insumos siguen subiendo, ¿no? Entonces sí es un efecto bastante complicado y ahorita una tasa de rendimiento que te dé más de la inflación ya es así como, o sea, wow, ¿no? O sea, cuando antes decías, wow, tengo un fondo de inversión que me da un 7%, un 8%, y decías, uy, ¿no? Y tenemos una inflación del 4.5, ¿no? O sea, casi estoy duplicando, ¿no? Y estábamos bien contentos porque decías, recupero la inflación y tengo unos puntos, perdón, porcentuales adicionales. Ahora sabe a con más o menos estoy ganando lo del efecto de la inflación, cosa que sí es bastante complicado. Y como tú dijiste, las tasas de rendimiento son anuales. No nos confundamos, porque luego las personas dicen, ¿mensual? No, hombre. O sea, imagínate una tasa de rendimiento o tasa de interés del 7-8% mensual. Imagínate. No, o sea, imagínate, o sea, no, tal vez haya portafolios de inversión que lo llegaran a ofrecer, pero ya un 20%, 18% está de locos con un alto riesgo, con un muy alto riesgo de perder una parte o perder el capital, ¿no? Que la verdad es que nadie lo quiere perder. Entonces, yo creo que sí hay que concientizarnos y quiero cerrar con esta pregunta contigo, Ira. ¿Qué nos recomendarías en este momento de situación complicada en la actualidad con un 7.7 de inflación, donde queremos buscar opciones en donde... La verdad es que, mira, estas son las preguntas que más me dicen. Quiero un fondo de inversión en donde tenga disponibilidad las 24 horas del día y que pueda retirar de manera mensual el rendimiento. ¿Y sabes por qué me lo preguntan, Ira? Porque sí es una situación de que sí necesitamos algo así por el tema del retiro también. Y como tú bien lo mencionaste, nosotros nos tenemos que autofabricar nuestro fondo para el retiro y es lo que el IMSS hace, ¿no? Una mensualidad constante para más o menos vivir. Digo, con la ley del 73 puedes llegar a tener hasta 60,000 pesos, 55,000 pesos mensuales topado, pero no todos tienen ese tope. Y los que estamos en la ley del 97, en la vida vamos a ver esas mensualidades. Entonces, toda la gente lo que quiere es ese tipo de fondos de inversión para que, ¿qué están haciendo? Ahorrando 2,000 pesos, 3,000 pesos, 5,000 pesos mensuales de a poquito, para que en 20, 30 años tengan un capital grande o bueno, al menos de un par de millones, 3 millones, o lo que si bien nos va 6 millones, 8 millones, y muy bien nos va, y meterlo un fondo de inversión y tirarle a ese rendimiento mensual.
ahí cómo nos podríamos, o sea, si ¿sí existen esos fondos de inversión? O sea, realmente, digo, porque yo los he visto, pero si sí no son tan, ya necesitas el capital grande y en algunas ocasiones, pues no son tan comunes, ¿no? No son como, so, como oasis en los desiertos. ¿Qué nos puedes aconsejar ahí? Mira, la primera recomendación es que se acerquen a una, al banco, a una institución, platicar con el asesor financiero. El asesor financiero está capacitado en todos estos instrumentos que ofrece el banco o todos los instrumentos que existen. Ellos cuentan con una certificación que consta de que ellos conocen técnicamente los instrumentos, pero no nada más eso, sino que tienen un alto nivel de ética de darte una buena recomendación. Si en los exámenes que ellos toman para certificarse detectan que su nivel de ética no es buena, no adquieren esta certificación, ¿sí? Entonces, no es nada más la cuestión técnica, sino que son personas objetivas que van a tratar de orientarte de la mejor manera posible. Pudiera haber algún error siempre, pero con personas certificadas en el tema financiero se minimizan estos errores. Lo importante es que se acerquen al asesor financiero y platiquen cuál es su deseo. Es muy diferente que una persona quiera invertir para el ahorro, para el retiro, a una persona que simplemente quiere ahorrar. Uh-huh. Hay que ponerle meta a ese ahorro, hay que ponerle destino a ese ahorro, yo les diría primero, o a esa inversión. Porque si no tiene destino, pues es dinero que me sobra, o sea, lo tengo ahí, me sobra y en algún momento me lo gasto, ¿no? Claro. Yo quiero que mi dinero, yo quiero ahorrar o invertir porque tengo un hijo pequeño y con eso quiero pagar la universidad en el extranjero. Ah, pues ya ese dinero ya tiene un destino y no lo voy a retirar aunque yo vea que aumenta, ¿sí? Si yo quiero comprar una casa, ¿no? Quiero tener la mitad del monto de esa casa en X años, bueno, tiene un destino. Yo ese dinero lo quiero para mi vejez, también tiene un destino. Entonces, primero hay que definir para qué quiero esa inversión, ¿no? O sea, me quiero volver millonario mañana, eso no va a suceder en el sistema financiero mexicano, bajo ningún concepto, en ningún instrumento. Pero en el largo plazo sí vamos a obtener un capital con rendimientos más atractivos. Lo siguiente es, en estos momentos, como acabas de mencionar, donde tenemos alta inflación y que la inflación lo que provoca es un poder de compra entre las familias, efectivamente lo que tenemos que buscar son aquellos instrumentos que me compensen por lo menos el alza inflacionaria. En este momento, hoy precisamente dieron a conocer la inflación anualizada hasta la primera quincena de mayo, que se ubicó en 7.58%. Monex estima que la inflación al cierre del año se va a mantener en 7%. Estamos hablando de que los precios van a seguir subiendo. Esto no quiere decir que cuando veamos inflaciones del 5% es que los precios bajaron. Significa claro. Que la magnitud de incremento de precios es menor, pero no los precios bajaron. Eso no sucede, ¿no? Bueno, sí sucede en algunos productos agrícolas, pero en muchos productos, por ejemplo, las televisiones no van a bajar. Claro. Un descuento porque es un modelo pasado, pero no va a bajar, ¿no? Eso no. El precio de la carne, ojalá bajara, ¿no? Acabo de ir al supermercado y el kilo del bistec costaba 210 pesos y hace una semana costaba 190 pesos. Claro, no, y es constante en nuestro día a día y no nos podemos desprender de todo este tipo de temas porque, pues, nuestro movimiento de dinero, de compra, de oferta, pues estamos, como tú lo dices, o sea, hasta en esos productos del día a día y yo creo que vamos a hacer otra emisión para ya, porque pues sí, abarcarlo en una hora es muy complicado, pero al menos nos llevamos estos tips, estos conceptos básicos, estas buenas recomendaciones de tu parte y ojalá podamos hacer una segunda emisión para ya entrar más de lleno a lo mejor en algunos, yo traer a lo mejor algunos ejemplos, lo que más escucho, ¿no? Lo que más me preguntan, esas preguntas que si
criptomonedas, que sí en oro, que sí en esto, que muchas cosas que preguntan, porque hay mucha incertidumbre en las personas al invertir y mucho miedo a perder su patrimonio. Esa es una realidad, ¿no? Y pues con esto cerramos, Ira. La verdad es que muchísimas gracias. La verdad es que muy contentos de tener tu presencia aquí. Y sigamos a Ira. Por favor, mencionanos tus redes sociales y tu programa de Café Bursátil. Ah, muchísimas gracias. Pues miren, yo encantada de seguir platicando contigo, Alicia, en este momento, en otro, cuando ustedes quieran, y ojalá a la audiencia le haya gustado estos comentarios. Me pueden encontrar en redes sociales como @iracemandres para Twitter, Facebook y LinkedIn. Pero además, efectivamente, tengo un programa que se llama Vínculo Económico. Para lunes transmito de 7 a 9 y el tema es economía y finanzas, y los jueves es Café Bursátil, donde precisamente hablamos del mercado bursátil, de las acciones, qué acciones han subido, bajado, si hay algunas recomendaciones de inversión y todo lo referente sobre este mercado de capitales, pues para que la audiencia tome mejores decisiones de inversión. Igualmente es los jueves de 7 a 8 de la noche y este programa en redes sociales lo encuentran en Facebook, YouTube, Twitter, y hacemos transmisiones en vivo en estos horarios, así que también sean bienvenidos. Muchísimas gracias, Ida, y sobre todo porque estos programas los haces muy 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 amigables, porque sí son temas en donde no pueden haber pues como muchas cosas de como en otros temas de un poquito de divagar o de decir tal vez o yo creo, o sea, sí son cosas como un poquito o un muchito más delicadas, en donde hay recomendaciones muy, muy, muy certeras y muy buenas recomendaciones con mucho cuidado al hacerlas, o sea, no es cosa fácil, y pues por lo tanto pues se vuelve un programa pues un poco más serio, más como una clase, es una realidad, pero lo haces de una manera muy amigable, en donde te engancha, Ira, te engancha y dices, sí, es verdad, y tomas mucha lógica las cosas que dice. La verdad es que muchísimas gracias, no se lo pierdan, síganla en sus redes sociales y prometemos regresar con una segunda emisión para entonces sí ya traerme todas esas preguntas y que hables un poquito más de esos temas en específico. Y bueno, pues seguir dando las recomendaciones dependiendo de cómo estemos en ese momento, pues con la inflación y con algunos temas de actualidad, que es realmente lo que hoy en día, lo que la gente pues busca, ¿no? Y se busca informar con una opinión de una experta como es Iracema. Vianey, estaba viendo tu nombre, que es Vianey, que es más como un Vianey, pero yo te conozco más como Ira. Y pues muchísimas gracias, Ira, que tengas una excelente tarde noche y gracias por contribuir a Financieramente Libre. Te comparto, te voy a estar compartiendo, pues nos vamos a estar compartiendo material, y Ira me comparte mucho material que lo voy a subir en mis redes sociales, y de todas maneras pues ella va a estar compartiéndolo en sus muros y en todos los espacios que ya tenga. Que tengan una excelente tarde, Ira, muchísimas gracias. Gracias a ti, mucho gusto de estar esta tarde con ustedes. Muchas gracias, Ira, nos vemos en la próxima. Hasta pronto.